Hola amigos, muy buenos días, 6 de la mañana, 31 minutos. Aquí estamos ya listos. Valesca, buenos días. Buenos días, Manuel, así es. Bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Este jueves 21 de marzo vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en dos estados del país. En Bolívar y en Zulia. En estos dos puntos del estado, de la nación, continúan las medidas de fiscalización contra el acaparamiento. Bueno, y el contacto lo comenzamos en Bolívar, donde más de 5.500 unidades de papel higiénico fueron decomisadas. Jessica Brizuela nos cuenta, adelante. Buenos días, amanecemos en el estado Bolívar con las declaraciones ofrecidas por parte de la directora regional del INDEPAVI, Soremil Carvajal, quien indicó que hasta la fecha han sido decomisadas más de 5.500 toneladas de papel higiénico, más de 3 toneladas de alimentos, entre ellos azúcar, margarina y aceite, además de 5 toneladas de pollo beneficiado. Estos decomisos se han efectuado en establecimientos comerciales e incluso en viviendas. La directora del INDEPAVI hizo un llamado a los bolivarenses a no hacer compras nerviosas, garantizando el abastecimiento en la región. Y no está de más mencionar que para el día de hoy se estará haciendo y llevando a cabo un operativo en la UD 104 de San Félix.